What's awesome. up? idea Es que podamos pensar un poco sobre eh, una introducción muy breve de lo que es el loafer y después eh, hablar sobre la guerra psicológica. Lo primero, como para hacer una, una, una breve introducción, bueno, el loafer, como, como, como se popularizó eh, o como muchos saben, Lawfare es una combinación de palabras que es law, que es ley, y fair, que hace referencia al warfare, que es a la guerra. Entonces, cuando nosotros pensamos en el lawfare, tenemos que pensar en una guerra jurídica. El lawfare no tiene nada que ver, como la mayoría dice, en relación a que es la judicialización de la política. Uno lee el Martín Fierro y el Martín Fierro ya dice, hacete amigo del juez. Entonces saber que el poder judicial puede operar para un lado o para el otro o que representa los intereses del dueño de la hacienda, del ganadero, es histórico, ¿sí? El lawfer lo que es es la aplicación de una estrategia militar en el campo de lo jurídico. El campo de batalla va a ser el, el poder judicial sí entonces yo voy a arrancar acá presentación sí y lo que les digo es que lo que uno tiene que entender y empezar a pensar es en términos militares sí entonces ahí cito a Clausewitz teórico al cual Perón eh, respetaba y hacía mucha referencia cuando Clausewitz dice la fuerza para enfrentarse con la fuerza Recurre a las creaciones del arte y de la ciencia. Va acompañada de restricciones insignificantes, que es casi inútil mencionar, que se imponen por sí mismas y son conocidas bajo el nombre de leyes, y usos internacionales, pero que en realidad no debilitan su poder. Una cosa básica en la guerra: ¿qué es la guerra? va a decir Clausewitz en el primer capítulo. Clausewitz bueno, dice: bueno, la guerra, si uno tuviera que reducirlo a su mínima expresión una cosa más simple posible, podríamos pensar que se trataría de un duelo. En la guerra de lo que se trata es de uno intentando imponer su voluntad al otro. Y tanto Clausewitz como Sun Tzu, dos grandes teóricos de la guerra, lo que te van a decir es que no se trata de eliminar al otro. No se trata de eliminar, matar a todos simplemente se trata de acabar con la capacidad de resistencia que el otro tiene y cuando uno piensa en una guerra tiene que pensar en dos fuerzas que hay en ella una es la fuerza física no lo que uno podría pensar el armamento y el otro es la fuerza moral la guerra psicológica va a operar en esta segunda dimensión que es la fuerza moral. Entonces, cuando vemos esto de la fuerza para enfrentarse con, para la fuerza, recurre a lo que son las creaciones del arte y de la ciencia, la guerra psicológica va a operar principalmente utilizando estas... Eh, Dos herramientas, como vamos a ver. Y cuando es interesante lo que coloca Clausewitz ahí, pensando en el Loafer, que coloca que en la guerra, ¿no? en, esa, en esa restricción, dice, bueno, va acompañado de restricciones insignificantes, dice, que es casi ni mencionar, y que son las leyes y usos internacionales. ¿Qué dice? Pero que en realidad no debilitan su poder. ¿Qué quiere decir esto? Que se pasa por encima se pasa por arriba, las podés violar, podés hacer lo que quieras, que nada, después vas a ver qué es lo, lo que puede llegar a terminar pasando no, ¿no? Pues armas un proceso, decís que había un comando iraní, venezolano, chavista, que mató a Nisman y metes la causa y la se ni de la segunda distancia, y puedes violar todo el proceso que no termina eh, limitando la fuerza que está avanzando, y uno ve ahí que ni la ley ni las convenciones internacionales eh, representan algún tipo de límite. Antes de entrar directamente en la guerra psicológica, lo que les quiero contar es que el loafer... Es un concepto que lo crea un coronel de los Estados Unidos, que es Charles Dunlop, que al principio el loafer, ellos lo ven como que los estadounidenses eran víctimas del loafer. ¿Cuándo? En Afganistán. ¿Por qué? Porque los tipos dicen, ok, vamos a atacar. En tal ciudad, y la resistencia afgana presentaba un recurso ante organismos internacionales diciendo: No, mira, no podés bombardear acá porque esto es población civil. Lo que pudimos ver ahora en Gaza, ¿no? Israel diciendo: Bueno, los tipos te tiran bombas dentro de una escuela, nos dicen que es población civil, que nosotros no los podemos bombardear, pero están escondidos ahí adentro. Con los Estados Unidos, con el OFER empieza a decir eso, empieza a decir, puta, nosotros no los podemos cagar a balazo, nosotros queremos bombardearlo, porque los tipos nos dicen que eso es población civil, y empiezan a descubrir que los tipos, con una fuerza física, militar menor, conseguían resistir y conseguían evitar ser atacados y conseguían tipo eh, evitar que le anularan. Su, su poderío de fuerza física, militar. Hay una peli ahora, no, el señor de la guerra creo que se llama, no me acuerdo bien cuál es el nombre, está en Netflix con Brad Pitt, donde se ve precisamente esto. Brad Pitt es un coronel, así un general burro, que quiere llegar allá y cagar a balazos a todos, y de golpe se encuentra con que a la hora de decir dónde van a bombardear, se tiene que encontrar con tres ahogados y dice, bueno, nosotros vamos a cagar a balazos a todos acá. Y los abogados le dicen: No, mira, ahí no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, no, mira, no se puede porque la ley dice que acá no se puede bombardear, acá dice que no se puede bombardear. Entonces, al principio, los yanquis empiezan a decir que las víctimas del lofer son ellos. Que esos consiguen ver que su enemigo avanza o no retrocede, resiste, a partir de medidas judiciales. El loafer en un primer momento, los gringos lo ven como que ellos son las víctimas del loafer. Ellos empiezan a observar que es posible conseguir no avances, porque en el caso de, de, de contra los tipos contra los que lo atacaban, ellos no conseguían avanzar. ¿okay? Lo que ellos veían es que el enemigo de ellos conseguía resistir a partir de... Eh, recursos judiciales. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque cuando uno entiende o uno lee, por, yo por citar un caso, el primer capítulo, que les recomiendo a todo el mundo, el primer capítulo de, de la guerra de Clausewitz, Clausewitz dice, el objetivo no es aniquilar al otro. El objetivo... Es acabar con el poder de resistencia del otro. Entonces, si nosotros pensamos, Clausewitz va a decir, bueno, la teoría de él, ¿no? Eh, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Nosotros, conociendo la historia nuestra de América, deberíamos decir que no. Que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Cuando hasta la conformación de los estados o la política como nosotros la podemos llegar a entender, los conflictos se dirimidan por la fuerza. Aparece ahí la civilización, eh, muy irónico, estoy diciendo eso, ¿eh? Eh, a venir a decir, no, no, bueno, aparece ahí el, el dueño del campo, a decir, no, no, bueno, está bien, a partir de ahora acepto. Yo no voy a tener más este ejército paralelo de gente que trabaja para mí armada, sino que ahora les vamos a poner uniforme, van a ser policías, pero van a seguir defendiendo mi propiedad privada. Ahí lo que uno ve en el LOFRA es que es la continuación de la guerra por otra vía. No se trata el LOFRA de la judicialización de la política.